Emisión Noticias para averiguar el campeón mundial de karate con Giorgio Franco. Estamos en el lugar donde fue el combate de karate y tenemos un testigo para describir cómo fue el combate de karate. Yo vi cuando el corredor rompió las tablas y le entregaron el trofeo y la medalla. ¿Cómo fue cuando ganó y cómo se sintió? Bien, porque él debe estar orgulloso de sí mismo y si él está feliz, yo también voy a estar feliz. Hola, buenas tardes. Ahora veremos al reportero Gabriel Mafud en los Juegos Sudamericanos. ¿Estás orgulloso por estar aquí? Estoy muy orgulloso de estar aquí. Armada anunciada marejadas anormales en la costa de Chile. Hola, soy la periodista Melanie y ahora, como dijo mi compañera María Paz, en marejadas en la costa de Chile comenzará el martes y finalizará el domingo. Hola, me llamo Connie y yo vi las marejadas y fue muy fuerte. Me salvaron algunas casas y entró agua. Estuve cuando fueron las marejadas y destruyeron casas y restaurantes y algunas cosas más. Hola, hoy estamos con mi compañera Nicole Villauta, que les va a contar la siguiente información. Hola, aquí estamos en la comuna de Los Espejos y nos encontramos con una nueva noticia. Buscan a 4 delincuentes que secuestraron a un conductor de Uber y aquí estamos con la periodista Karen Yelipén, que les va a contar lo que pasó. Como ella les dijo, yo les voy a contar más detalles del suceso. Los antisociales encapuchados abordaron al joven de 21 años en la comuna de Los Espejos y lo liberaron en el balneario de Cartagena tras el pago del rescate por parte de sus familiares. Y ahora pasamos con dos testigos, Natalie Soto y Cristian Guajardo. Fue terrible, yo iba a comprar 10 estaban con una pistola cada uno y lo asaltaron en el Uber. Primero asaltaron a mi casa y llamé a la ambulancia porque había ido. Como también había un testigo que estaba herido, que estaba muy grave en el hospital San José de Melipilla, que estaba en coma. Ahora vamos con las preguntas de nuestro testigo. ¿Cuándo fue? El 20 de agosto de este año. ¿Está grave con el doctor? No tanto. ¿Cuánto tuvo que pagar la familia? La familia del conductor de Uber tuvo que pagar a los encapuchados 2 millones. Hola, mi nombre es Maite Beas y les voy a presentar el conmovedor gesto nadador español hace minutos del silencio en plena competencia de honor de víctimas de atentados. Fernando Álvarez realizó emotivo homenaje justo cuando comenzaba la carrera de 200 metros pecho en el Mundial Monster Budapest. El deportista Hisparo había puesto a la organización un minuto de silencio por los atentados de Barcelona. ¿Por qué tuvo un momento de silencio? Una cosa que nos ha afectado a todos, pero quizás por la lejanía y por quitar la familia allí, la verdad creo que hubiera sido un buen. Hola, buenas tardes. Estamos directo desde Sexto TV, comunicándolos desde la comuna de Quilicura, en la región metropolitana. Aquí estamos con la científica llamada Constanza Barrera de la Dirección Meteorológica. Disculpe, ¿a qué se deben las variaciones meteorológicas de toda esta semana a pesar de ser invierno? Bueno, agosto desde siempre se ha considerado la época con mayor número de variaciones climáticas. A pesar de ser invierno, se sienten las temperaturas primaverales de magnitud alta. ¿Y por qué ocurren en un lapso tan corto de tiempo? Sumándole a lo anteriormente dicho, el calentamiento global es de temperaturas tan variadas en un corto lapso de tiempo. Por estas razones, se debe proteger la capa de ozono. Catalina, seguimos contigo. ¿Está enterada de las temperaturas del próximo día? La verdad es que estaba ocupada y no he tenido tiempo para ver las noticias. Bueno, señora, le informo que habrá una lluvia el miércoles. ¿Crees estar preparada para estar? Sí, ya tengo todos los paraguas en mi casa, abrigos y palta. Y preparadita para la semana. ¿Nota temperaturas de los tiempos? Sí, bueno, un día puede estar soleado y al siguiente día en la mañana amanece lloviendo. ¿Qué se le ocurre para mejorar el estado medioambiental? Bueno, en mi comuna, Melipilla, hay un centro de reciclaje en el cual yo voy a dejar residuos los días que puedo. Un problema tan conmovedor, pero al mismo tiempo todo el mundo debe cuidar.
Recuerden siempre reciclar en sus casas y proteger al medio ambiente. Aquí se despide Valentín Gálvez y Catalina Marcas.